Buenas noches, bienvenidos de nuevo al Confinablog. Ya sabéis que estamos alternando Desconfinablog y Confinablog. El Desconfinablog lo hacemos al aire libre, en el campo, oliendo la naturaleza, disfrutando de la primavera, lleno de euforia, venga a tope de power con las endorfinas. Y el Confinablog pues lo hacemos en la cocina, al cabo de todo un día, un poquito ya más cansados, con el ánimo un poquito más bajo, tomándonos la cerveza, en fin, con las reflexiones, digamos, más críticas, ¿no? Un poco más acerbas con la situación, porque, bueno, no es lo mismo estar de subidón en la montaña que de repente verte en la cocina y un poquito más cansado. Pero bueno, así es como lo estamos haciendo y me sorprende un poco vuestra reacción tan cariñosa, sobre todo cuando me pedís los libros y me decís que os acompaña mucho el Confinablog y que así habéis penetrado un poquito más en la personalidad de lo que se conocía como un personaje de la tele, un personaje público, ¿no? Fíjate que los personajes públicos no pueden hablar claramente, ¿no? O por lo menos, a lo mejor, no se pueden apartar del discurso oficial, ¿no? El discurso más estandarizado. Bueno, no sé, yo no sé cuál es el discurso estandarizado. Desde luego yo hablo de lo poco que sé, y muchas veces de las cosas que no sé, porque a veces meto la pata. Pero, bueno, hoy quería hablaros de, bueno, por una parte, de las fases, porque aquellos que hayáis pasado a la fase 1, enhorabuena, yo ya estoy también en fase 1, y eso nos da un mayor margen de libertad. Libertad que me gustaría que supiéramos administrar, ¿no? Para no tener que volver a fase 0 o vernos en una situación incómoda. Tampoco queda muy claro cómo es esto de las fases, porque a mí a veces me da la impresión de que la cosa no está muy clara, ¿no? O sea, no se sabe muy bien, o hay cosas que no parecen muy coherentes o muy lógicas, ¿no? Parece que en la fase 1 podrías coger la moto y podrías irte hasta la otra punta de la provincia y sentarte en una terraza con más gente que estuviera al 50% del aforo, tomarte algo y volver, ¿no? Sin embargo, lo que parece es que no puedes ir hasta la otra punta de la provincia a dejar la moto aparcada y simplemente darte un paseo. Parece que los paseos no están autorizados y no son alrededor de tu casa. No lo sé. Si alguien tiene mejores noticias, que lo deje en los comentarios, que seguramente será muy interesante para todos nosotros conocer la correcta aplicación de la norma. Os invito especialmente a los agentes que estáis obligados a aplicar la normativa a que nos la interpretéis, ¿no? Y nos aportéis aquí un poco esos criterios que tengáis o que os hayan dado. Bueno, el caso es que los que no estáis todavía en fase 1, parece que estáis en fase 0,5, Madrid, se permiten algunas cosas, otras no se permiten. Bueno, paciencia, yo creo que con la tasa de contagios que estamos teniendo, afortunadamente, pues iremos mejorando. Pero para que esa tasa de contagios se mantenga baja, a pesar de que estemos saliendo, yo creo que es importante que utilicemos las mascarillas cuando vamos a lugares públicos, especialmente cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a encontrarnos en sitios cerrados, pero también cuando vamos a circular por recalles que son más o menos concurridas. Y ahí el gobierno parece que va a imponer la obligatoriedad de la mascarilla. Ya sé que algunos pensáis que esto no existe, que es una fake y ya os considero terraplanistas del virus. Me parece muy bien, podéis pensar lo que queráis, pero como vuestra interpretación sobre la realidad puede afectarme a mí y a los míos, ¿no? Si no eres capaz de ponerte la mascarilla por ti mismo, porque piensas que es una gilipollez, espero que el gobierno te obligue a ponértela. Creo que es así. O sea, al menos ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, sin saber si va a haber un rebrote, sin saber si el virus todavía está acampando por ahí, cuántos contagios puede haber, creo que es importante que seamos prudentes y nos protejamos, ¿no? Nos protejamos a nosotros y a las personas que queremos, incluso al vecino, porque el vecino podría ser también un agente infectante. Entonces, el mundo va a cambiar y una de las cosas que ha cambiado es la presencia para quedarse de las mascarillas. Sé que la mascarilla es incómoda, sé que es un engorro ponérsela, especialmente las respiratorias, que es las que todos queremos usar, la FPP2, pero bueno, si el gobierno cambia en esto y donde dice Diego, pues me parecerá bien. Creo que hay que imponer una normativa más estricta para el uso de la, que imponga el uso de la mascarilla, especialmente en espacios públicos. Evidentemente no puedes evitar pensar en
los bandazos que ha dado este gobierno, las autoridades, porque, bueno, si hubiéramos empezado a aplicar criterios lógicos que ya conocíamos por el uso que se le estaba dando a las mascarillas en China, que si China la estaba usando todo el mundo, tan tontos no serían, pues a lo mejor hubiera mejorado la situación, ¿no? Y a lo mejor no habríamos estado tanto tiempo confinados. Pero bueno, yo creo que el uso de las mascarillas no tenía que haberse desalentado en su momento, desaconsejado, no tenía que haberse desaconsejado, porque eso fue lo que hizo entonces, desaconsejar el uso de las mascarillas, es decir, tratar de convencernos de que no debíamos usarlas porque eran más perjudiciales que útiles, ¿no? Recuerdo perfectamente un comentario de un vocero de los que pululan por las redes sociales, bastante predicamento, que decía que era más fácil morirse de caerte, sí, porque la mascarilla se te ponía en un ojo porque te la ponían mal, antes que de efectivamente del virus. Bueno, gilipollas ha habido siempre y siempre lo sabrá. Y bocazas, evidentemente, forma parte de la humanidad, el que haya bocazas, ¿no? En fin, el gobierno, yo creo que ahí se equivocó. Todos los gobiernos que dijeron que no, las mascarillas no eran necesarias, temiendo una falta de suministro, se equivocaron. Pero, bueno, después han dado más bandazos, han dicho que las mascarillas FPP2 no eran necesarias, luego dijeron que sí, que eran necesarias o que eran recomendables. En fin, yo creo que todos sabemos cuáles son las mascarillas que nos conviene usar. Existen las mascarillas higiénicas, las mascarillas sanitarias, las mascarillas respiratorias, que son las FPP2, que son las que permiten protegernos de respirar el virus. Las mascarillas higiénicas y las mascarillas sanitarias son aquellas que protegen a los demás si los virus los traemos nosotros. El gobierno, a través del Ministerio de Consumo, prometió en su momento regular o intervenir el precio de las mascarillas, cosa que ha cumplido solo a medias, porque la promesa que hizo de regular también el precio de las mascarillas respiratorias no lo cumplió, yo creo que afortunadamente, porque si no hubiera provocado un desabastecimiento. De las mascarillas higiénicas no ha provocado un desabastecimiento porque el precio que puso de 0,96 es un precio alto con respecto al coste real de la mascarilla higiénica, que no vale nada, ¿no? La mascarilla higiénica antes se vendía en paquetes de a 3 euros y ahora se vale 20 euros. De hecho, el otro día en un supermercado vi que la tenían metida los paquetes en los cajitas de metacrilato que protegen los bienes que se roban, los bienes que conviene proteger, ¿no? Bueno, pues el gobierno lo que puso es un precio muy alto para un producto muy barato. Sin embargo, dejó sin regular el precio de las mascarillas respiratorias, que son las que son más incómodas, pero son, yo creo, que las que casi todos queremos usar, que son las que realmente protegen. No las que impiden que nuestras miasmas salgan, sino las que impiden que las miasmas de los demás nos lleguen a nuestros pulmones. Bien, ahora mismo hay una oferta considerable de estas mascarillas, pero como el precio no está regulado, andan por los 5 euros o una cosa así. Pero bueno, mi hermana, que se dedica a la medicina estética, a la higiene, bueno, a la estética, a las cremas, a todo esto que tiene que ver, es Cuca Miquel, por cierto, muy bueno en lo suyo, y escribe en 10 minutos. Pues me comenta que ahora casi todos los proveedores que antes le ofrecían productos sanitarios, pues ahora todos ofrecen mascarillas. O sea que hay una gran oferta de mascarillas, pero los precios están altos para lo que podía ser antes. Entonces estamos hablando de a partir de 5 pavos, ¿no? Sí, porque ya sabéis que tiene el 21% de IVA, ¿eh? Bien, el gobierno ahora dice que va a ser obligatoria, lo cual a mí me parece razonable y me parece bien. Lo que, bueno, lo que no me parece también es la interpretación que se dio a una comunicación que hizo el Ministerio de Consumo, que supongo que habréis oído hablar, ¿no? Porque muchos periódicos le dieron un sesgo, ya sabéis que todas las noticias tienen un sesgo, en esta noticia tiene un sesgo, yo ya sabéis que no soy aquí muy pro-gubernamental, pero en este caso el Ministerio de Consumo no desaconsejaba el uso de la mascarilla FPP2 a la población general, que eso es lo que se decía en los titulares, ¿no? Yo busqué en su momento el PDF que había publicado el Ministerio de Consumo y ahí decía claramente, distinguía entre las mascarillas sanitarias, las mascarillas las higiénicas, que son las más baratas, ¿no? Las mascarillas sanitarias, que son las de quirófano, las mascarillas respiratorias, que son las FPP1, FPP2 y FPP3. Y ahí decía que no eran necesarias para la población general, sino para personal de riesgo.
Los periódicos, o algunos periódicos, en función de su sesgo, dijeron que el gobierno desaconsejaba el uso de las mascarillas respiratorias. Y eso no era cierto. A mí me gusta ser estricto en cuanto a lo que se dice. Evidentemente hubo una extralimitación por parte de los medios que quería provocar una reacción. Ya sabéis que a mí el Ministerio de Consumo no es que me parezca ni bien ni mal. Yo critico lo que he dicho, pero en ese momento no dijo eso. Porque una cosa es desaconsejar, según la RAE, es tratar de quitarle a alguien de la cabeza un designio que ya tiene tomado. Y otra cosa es no aconsejar, que es no darte un consejo de que hagas algo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya sé que es una cuestión de matices, ¿no? Que a lo mejor, digamos, el público en general no capta bien los matices de la terminología. Pero los periodistas viven de utilizar el lenguaje para transmitirnos información y, por tanto, tienen que conocer exactamente la diferencia entre unos términos y otros. Y es importante los matices. Los matices son importantes y, por lo tanto, cuando tú utilizas la palabra desaconsejar en lugar de no aconsejar o decir lo que dijo exactamente el Ministerio de Consumo en su PDF, que no era necesaria para la población en general, estás lanzando un sesgo, ¿no? Para provocar una reacción. Y claro, lo que tienes que hacer es irte al documento original. Lo curioso es que el gobierno, a través del Ministerio de Consumo, que había dicho que no era necesaria, pero no en absoluto desaconsejaba, porque desaconsejar es, yo quiero utilizar la mascarilla FFP2, pues yo te desaconsejo que la uses, es decir, no la uses. Otra cosa es, yo no te aconsejo que la uses, es decir, no aconsejar no tiene que ver con desaconsejar, no aconsejar es no dar el consejo de que la uses. No tiene que ver, no es lo mismo decirte que yo no te aconsejo que corras o que te desaconsejo que corras, ¿no? Si yo te desaconsejo que corras es porque estás corriendo mucho en la moto y te digo que que no lo hagas, vamos. En cambio, yo no te daría jamás el consejo de que corras, ¿no? En fin, es un matiz. Pero, claro, cuando los periódicos utilizan unas palabras u otras, lo que están intentando es trasladarte un sesgo en cuanto de su ideología para que provocar una reacción, en este caso contra el Ministerio de Consumo, que en absoluto desaconsejaba el uso de las mascarillas. Lo curioso es que esto, como provocó un pequeño terremoto, yo fui a consultar de nuevo la página web del Ministerio de Consumo y me encontré con que habían eliminado la referencia a que las mascarillas respiratorias no eran necesarias, ¿no? No es que se aconsejaban, ¿no?, sino que no eran necesarias para la población en general. Esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que es muestra otra vez de los bandazos, de las imprevisiones y tal, ¿no? O sea, como se montó un poco de pollo, poquito, ¿no?, y modifico mi propio documento. Bueno, en fin, no tiene tampoco mayor importancia. O sea, intenta utilizar mascarillas y, si puedes, utilizar las FFP2 para protegerte más. No, bien. Eso por ahí, por el tema de las mascarillas. Luego, a mí me gustaría aclarar dos cosas que respecto a lo que dije en mi vídeo anterior. En el vídeo anterior cometí un error porque aseguré que las inscripciones de función en el registro civil y las certificados de función que se dan en el registro civil expresan la causa, y no es verdad. Me lo advirtió un compañero mío. Me dijo que desde la época del SIDA, los certificados de defunción no expresan la causa. ¿Por qué? Porque se consideró entonces que podía ser denigrante o vejatorio, porque ya sabéis que el SIDA era una enfermedad que estaba vinculada con algunos comportamientos que podían ser considerados negativos por la sociedad de aquella época, ¿no? Entonces, por eso se eliminó la expresión de la causa del fallecimiento en los certificados de defunción. Mi confusión se debió a esta comunicación que había hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había exigido a los jueces del registro civil, que dependían de él, que fueran muy, muy cuidadosos al exigir la causa del fallecimiento en los certificados de defunción. Es decir, el certificado de defunción médico que tiene que presentarse en el registro civil tiene que expresar la causa. Ese sí tiene que expresar la causa, y el presidente del Tribunal de Justicia lo que exigía es que fueran rigurosos a la hora de exigir esa circunstancia, la causa de la muerte. Sin embargo, esa causa de la muerte luego no pasa al libro de inscripciones y luego tampoco se expide en el certificado de función, cosa que yo no os digo información equivocada y ahora corrijo. Y luego otra información que también os corrijo es que cuando hice la lectura de Diario de un Nómada, Operación Ararat, pues os hablé de que estaba acampando a orillas del Adriático, en la frontera entre Georgia y Albania. Evidentemente era un lapsus, porque tanto el episodio de la serie Diario un Nómada, Operación Ararat, es en Montenegro, y en el libro es en Montenegro. O sea, Montenegro tiene frontera con Albania y está a orillas del Adriático. Georgia no tiene frontera con Albania y no está a orillas del Adriático. Georgia tiene orilla al Mar Negro, hace frontera con Armenia, y Armenia no tiene salida ni al Adriático ni al Mar Negro.
En fin, pero bueno, salvo ese lapsus, vale, ¿no? Entonces, os sigo contando lo que pasó en esta acampada. Y entonces, ya hemos pasado la noche allí, hemos cenado, hemos dormido estupendamente. Y entonces, cuento. Despierto al amanecer, salgo de la tienda de campaña y contemplo un furioso y apresurado Génesis en llamas, creando el mar, el firmamento, la tierra y a todas sus criaturas. Sirvo un poco de café soluble en mi taza de latón. Me siento en la silla plegable y dejo que la creación termine de poner el mundo delante de mí. La incandescente bola de fuego se eleva hacia la bóveda celeste. El fulgor escarlata va diluyéndose en el azul metálico de un cielo inusualmente limpio. Sobre mí vuelan las gaviotas sin una maldita nube en la que esconderse y tengo la impresión de que vamos a tener otro buen día. No me estoy equivocando, aunque el clima para el resto de la jornada no va a ser todo lo bueno que quisiera. Cuando estoy empaquetando la tienda de campaña, me miro la mano derecha con asustada sorpresa. Mi anular está desnudo. Me doy cuenta ahora de que he perdido la alianza matrimonial. ¿Cuándo pasó? Imposible recordarlo. Pudo haber sido ayer o ahora mismo. Todo el día estamos trajinando, sacando y metiendo cosas. Buscarla en una playa de arena, imposible encontrarla aquí. Temo una bronca fenomenal de mi mujer. Así que la llamo inmediatamente para desearle buenos días y de paso comunicarle con Triton que he extraviado nuestro anillo. Para mi sorpresa, no se enfada demasiado. Está de buen humor. Nos vamos a ver dentro de muy pocos días en Estambul y estamos impacientes por el reencuentro. Bueno, pues esto fue mi aventura en el despertar en la tienda de campaña, allí en Montenegro. Un día espectacular, que ves cómo van haciendo el mundo según abres la cremallera, la tienda de campaña, y después darme cuenta que había perdido la alianza. Afortunadamente tengo otra. Very good, my friend. Venga, hasta la próxima.